Hola, les habla Lorena Moro Mauri para Mujer Latina Today desde Oviedo, España, conectando, informando a las latinas de hoy, pero también conectando con las latinas que quieren en los Estados Unidos, las hispanas, pero también que son parte de esta conferencia. Bienvenidas a Mujer Latina Today, tenemos a Teres y a Noeli. Bueno, vamos a hablar un poco. Esta mañana tenemos la presentación tuya. Por favor, ¿nos puedes informar acerca de esa presentación y luego hablamos de la tuya? ¿Que la vas a hacer después? Sí, yo hablé del barrio Ángel Dios y María. Es una novela corta de Sandra Cisneros, publicada en el 2012. Es una novela que desmitifica, desestereotipa el barrio en la literatura, como ha sido presentada sobre todo en la literatura de los latinos. En este barrio, que es el barrio William King en San Antonio, Texas, es presentado como un barrio en que todos los habitantes se llevan bien a pesar de la clase social, porque vemos que es un barrio muy diverso en cuanto a clases sociales. Hay clase obrera, hay clase media, hay clase rica. Entonces el estereotipo de este barrio es que es un barrio de gente con mucho dinero, de millonarios que viven en estas enormes mansiones. Y sí, la fama que tiene este barrio, King William, es por sus mansiones. De hecho, es un distrito histórico. Es un barrio donde vive la autora, Sandra Cisneros, y lo que ella hace es presentar relaciones armónicas entre todos los habitantes, que es algo que contrasta fuertemente con el barrio de otras novelas latinas, donde todos los grupos étnicos son antagonistas, sobre todo afroamericanos, asiático-americanos. Hay una gran confrontación entre todos ellos. En este barrio coexisten pacíficamente todas las diferentes etnias, las diferentes clases sociales. Y aquí hay un intento, creo, de Cisneros de trascender realmente la presentación en la literatura chicana del barrio como un espacio de opresión, de un espacio sobre todo de opresión para la mujer. Aquí vemos que las protagonistas son dos mujeres solteras que van en busca de una gatita. La gatita se convierte metonímicamente, es decir, se convierte en una metáfora de la madre de la autora, y el barrio se convierte en un sitio donde la autora puede canalizar su melancolía, su dolor, su depresión por la madre, a través del consuelo que reciben estas dos mujeres por la pérdida de la gatita. Entonces vemos cómo la escritura se convierte, y este barrio se convierte en sitios de duelo para la protagonista, ¿no? que es esta mujer que ha perdido a su madre y que es también Sandra Cisneros. Viste, mi novia, tú vas a hacer la presentación dentro de poco y estamos en el salón porque vamos a ser parte de su presentación. Háblanos un poco de tu presentación. Sí, pues mira, muy, muy, muy brevemente. Básicamente, cuando me llegó el Call for Papers para hacer esta presentación, esta comunicación, bueno, yo estoy llevando el tema de latinos en el cine de Hollywood, ¿no? Y bueno, el director en el que yo me centro, Robert Rodríguez, realmente siempre está más en la frontera, más que en la urbe, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ver algunas películas suyas, a ver cómo enfocaba este tema, y la verdad es que me sorprendió porque presenta la ciudad de una manera muy, muy, muy original, ¿no? Entonces, bueno, en sus películas muestra una urbe muy parecida a la anglosajona, los suburbs, ¿no? Así, con una mise en scène, que se dice un setting muy, muy anglosajón, pero a la misma vez dotado de latinidad ese espacio. ¿Cómo hace esto de la latinidad? Pues bien, inserta trazos de realismo mágico, que es un tema muy, muy, muy latino, trazos de realismo mágico para contrarrestar ese urban setting tan anglosajón. Entonces, bueno, básicamente, más o menos es así de lo que voy a hablar. Jacqueline, tú vienes de Ohio para presentar. Háblanos un poco de nuestra presentación que se va a realizar este jueves. Gracias, Lorena. Siempre es un placer estar aquí contigo. Mañana vamos a tener el placer de poder presentar Latinas en Ohio, un programa en el Midwest de los Estados Unidos, que ha tenido la oportunidad de congregar muchas mujeres en esa región del país. Y nuestra presentación se va a basar primeramente en cómo el contexto geográfico ha influido en la definición y desarrollo de la nueva o identidad transformadora de las familias y de las mujeres en esa zona de desarrollo urbano, muy de expansión urbana que no permite
la integración de la comunidad latina. Vamos a hablar de los objetivos del programa y cómo ha sido presentado en distintas ciudades en la región, como en Oxford, como en Cincinnati, en Dayton y en Columbus también. Y no solamente los resultados, pero cuáles han sido los retos prioritarios y las acciones que se han tomado para poder seguir saliendo adelante. Y vamos a hablar del barrio virtual, que gracias a ustedes y con su apoyo hemos podido crear un barrio virtual que nos conecta y nos informa. Pero háblanos un poco de tu trabajo, estás en Texas y luego el nombre tuyo, que estás aquí en Oviedo. ¿Qué haces y cuéntanos un poco lo que tú haces en tu en la universidad? Yo soy profesora asociada en Texas A&M, en el departamento de Hispanic Studies. Estoy en una ciudad que se llama College Station. La universidad tiene 50,000 estudiantes y sigue expandiéndose. Nuestro programa tiene 10 años de haberse creado, el departamento, perdón, de Hispanic Studies. Originalmente era un departamento con lenguas romances, con algunas otras lenguas romances, y hace 10 años se independizó como departamento de Hispanic Studies. Y bueno, yo es latinos, es mi área de concentración, pero también enseño lengua y enseño cultura y literatura latinoamericanas. ¿Y tú? Bueno, yo tengo que decir que aunque esté aquí en Oviedo, estoy estudiando en Madrid, en Alcalá de Henares. Y bueno, este es mi segundo año con mi tesis, con el doctorado, y bueno, pues me centro básicamente pues en la representación y estereotipos de los latinos en el cine de Hollywood, también un punto de identidad, estudios chicanos y todo eso. ¿Qué esperas tú de esta conferencia? ¿Qué esperas tú, Esther? Bueno, yo vengo por dos razones. Vengo, bueno, tres. Primero, para pasearme en Europa, porque es. la verdad es que vengo a presentar mi libro mañana. Presento mi segundo libro titulado Madres e Hijas Melancólicas en 6 novelas étnicas de autoras latinas. Y vengo a hoy di mi presentación sobre la melancolía en esta novela corta de Cisneros. Y algo importante que siempre en nuestra profesión es vital es seguir expandiendo nuestra red de conocidos, conocer gente como ustedes, ¿no? Que nos inspira siempre y que podemos trabajar en colaboración. Eso es muchísimas gracias. Bueno, fue un proyecto que me costó 7 años, la verdad, desde empezar a conocer a las autoras, son esencialmente autoras las que analizo, aunque hago referencias a autores varones, pero las analizadas son Sandra Cisneros, Angie Cruz, Julia Álvarez, y ahora se me van a olvidar las demás, la autora de Silent Desi, que no me acuerdo el nombre, pero en fin, son 6 autoras latinas todas. ¿Tú eres madre? ¿Trabajas? Sí, ¿a qué horas haces todo esto? Mira, la verdad es que escribir un libro es pura dedicación y pura fe, pura constancia. Sí, es como escribir una tesis, una disertación, ya sea licenciatura, ya sea maestría o ya sea doctorado. Tienes que encontrar el tiempo para hacerlo, pero hay siempre algo que te impulsa, algo que te impulsa. Y yo creo que como latinas, yo soy una de las poquísimas profesoras en la universidad de Texas A&M latina, entonces siento una enorme obligación es una enorme responsabilidad, pero es una enorme satisfacción también. Bueno, estamos pendientes de ustedes. Muchísimas gracias por esta corta. Muchas gracias. Esperamos suerte. Noemi va para UCLA y estaremos en contacto. Espero que por lo que son directores de curso que le vamos a cruzar con los dedos para que pueda terminar su tesis de doctorado y pueda escribir sobre nosotros. Bienvenido, ¿verdad? Pues, estamos creando las nuevas historias, conectándonos, que es lo más importante, porque gracias a ustedes que nos dan la oportunidad, estamos conectando, llevando la voz de que hay gente que está escribiendo libros maravillosos sobre nosotros, pero también propios estereotipos, creando oportunidades para nosotras. Vamos a agregar algo, que toda historia es importante. Tu historia es importante, mi historia es importante, nuestras historias son importantes. No se necesita ser catedrática ni se necesita ser novelista. Es importante que escribas tu historia en un poema, en una carta, en Facebook, pero cuenta tu historia porque tu luz es importante. Me motivó a mí a escribir. Muchísimas gracias. Desde Oviedo, España, para Mujer Latina Today, esta es Lorena Moramao.
Gracias.